dicen que soy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto. Bienvenidos a todos al Rincón de Eugenio. Pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. Hoy, como siempre, estaremos compartiendo historias interesantes. Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Cómo no, nuestro noticiero cristiano. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte. Canción favorita. Por casualidad. Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa. Tú caminas conmigo donde quiera que yo. Y una reflexión. Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia. Para edificación del alma. Sostiene donde estoy. Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia. Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. Cómo no voy a creer. Bienvenidos al Rincón de Eugenio. Que tú eres dueño de toda la creación. Cómo no voy a creer. Comenzamos. ¿Cómo no voy a creer? Increíble, precioso, grandioso, omnipotente, amas para siempre, diste todo por mí, y hoy vivo para ti. Mi escudo, mi fuerza, mi aire, eres mi sustento, tú eres mi aliento, yo dependo de ti, eres todo. Somos libres, nada en este mundo podrá detenernos, con nosotros va el invencible. Nada puede contra mí, de la mano me lleva el que resucitó. Toda enfermedad y temor desaparece. Dios, vida me dio, poderoso, omnipotente, grandioso, reina para siempre. Se entregó por mí, lo hizo por mí, para siempre es invencible. Resucitó y vida me dio.
resucitó toda enfermedad y temor desaparece. Dios, vida me dio, poderoso, omnipotente, grandioso, reina para siempre. Se entregó por mí, lo hizo por mí, para siempre es invencible. Pleno servicio de culto en una iglesia, mientras el pastor estaba iniciando el culto, de pronto apareció en medio de la congregación un anciano y empezó a mirarle desde el pasillo. Y cuando el pastor vio a aquel anciano, empezó a sonreír. Esa cara le resultaba familiar. Y mientras se escuchaban los cánticos, bajó y le dio un fuerte abrazo. Le había visitado de una manera inesperada un viejo amigo. Le dio tanta alegría que decidió compartir esta alegría con la congregación, de modo que le subió a la estrada para presentarle a la congregación el gran amigo que era del pastor de la iglesia. No solamente eso, después de hacerle la presentación, pues le permitió que se expresara y que saludara a la congregación. Aquel anciano contó una historia así, en forma también de saludo y mensaje a la vez, un todo en uno, y lo que le contó impactó a toda la congregación, incluido a dos jóvenes que estaban mirándole súper atento. Aquel anciano contó una historia que fue la siguiente. Él contó que cierto día un padre, un hijo y un amigo del hijo se fueron a probar un velero en alta mar. Resulta que las cosas se comenzaron a complicar, de modo que empezó a llover mucho, las olas eran muy grandes y se formó una gran tormenta en el mar, de modo que les arrastró el velero muy alejado de la orilla, y las fuertes olas les llevaban más a lugares peligrosos, de modo que intentaron de todos los medios sostener el velero para que no se hundiera y no se anegara en aquellas aguas llenas de tormenta y unas olas increíbles, gigantescas. Y contaba este anciano que la pelea duró toda la tarde, llegó la noche y ya no podían soportar más. No saben cómo, contaba el anciano, vino una grande ola, de modo que volcó el velero. El padre, mirando a un lado y hacia otro sin ver dónde estaban su hijo y su amigo, él tuvo la idea de ver el velero y lo que quedaba de él, pues subirse para intentar verles. Una vez que subió, vio a su hijo y su amigo
que estaban en peligro. Y por un momento, él fue consciente que debería salvarlos a los dos. Obviamente al lado había una cuerda, pero no había tiempo para salvar a uno, subirle a salvo y volver a salvar al otro. Entonces, este padre tenía que tomar una decisión terrible. La decisión era a quién de los dos salvaría, ya que únicamente tenía tiempo de salvar a uno solo. Aquel padre sabía que su hijo era cristiano. Tenía a Jesucristo en su corazón y sabía que le esperaba, más allá de esta vida, le esperaba una vida eterna, una vida feliz con Cristo. Pero sabía también que el hijo de su amigo no estaba preparado para encontrarse con su Creador, de modo que si no hacía nada, le esperaría una vida totalmente diferente en la otra vida a la que su hijo llevaría. Una vida de tormento, una vida de condenación. Y este padre tomó una decisión, prácticamente le tacharon de loco, decía el anciano, ¿no? Porque mirando a su hijo le dijo: hijo, Dios está contigo. Y lanzó la cuerda al amigo de su hijo. Cuando el amigo de aquel chico subió a salvo, miraron y nunca más volvieron a ver al cristiano que había sido sumergido por las grandes olas y perdido en la profundidad del mar, y de hecho su cuerpo nunca más fue encontrado. Cuesta, decía el anciano, cuesta creer que un padre tomara la decisión de no salvar a su hijo y salvar al amigo, ¿verdad? Y decía: cada vez que pienso en esta historia me acuerdo del gran amor que Dios el Padre nos tiene hacia nosotros, de entregar a su hijo para salvarnos a nosotros. Él agachó la cabeza, empezó a bajar del púlpito, y a medida que él se sentaba en el banco hubo un silencio grandísimo en la iglesia. La gente no podía creer. Aquella historia era impactante. Cuando terminó el servicio de culto, dos jóvenes que estaban muy atentos escuchando en la primera fila se acercaron y le dijeron al anciano, de una manera amable, le dijeron: mire, la historia es muy bonita, pero cuesta creer que lo que usted ha contado fue un hecho real. Lo decimos porque lo ha contado como si fuese un hecho real. Y entonces aquel anciano le contestó: bueno, la verdad que si yo estuviera en el lugar de ustedes, también me costaría muchísimo comprender que aquella historia fuera real. La verdad es que sí. Seguramente incluso, fíjate, dijo el anciano, quizás ni la creería si me dicen que es un hecho real. Lo que hay una diferencia: el amigo del chico cristiano que murió ahogado soy yo. Obedece a Dios y su casa no es afectada por inundaciones. Blindness,
La noticia dice lo siguiente: Dios instruyó a un hombre para instalar una represa alrededor de su casa. A pesar de que los vecinos se reían de él, su casa fue el único lugar que no fue destruido por la inundación. La noticia la encontramos, lo sucedido de la noticia, Texas, Estados Unidos. Un hombre cristiano de Texas dijo que Dios le guió para construir una represa alrededor de su casa, a pesar de que, bueno, los vecinos comenzaban a reírse de él. Pero después de las fuertes inundaciones en la región, su casa fue el único lugar que no fue destruido. Y la verdad que es impactante esta noticia. El cristiano, quien ha vivido todo esto, se llama Randy Wagner. Vive en Texas, en Estados Unidos. El único lugar golpeado por las inundaciones que invadieron la región. Y para prepararse, el hombre dice que Dios le llevó a visitar un sitio de compras en línea y comprar una represa de plástico para rodear con ella toda su casa. Él cuenta que los vecinos comenzaban a reírse de él cuando vieron a Wagner instalando el producto antes de que las lluvias comenzaran a golpear aquella región. Yo era el típico loco. Todo el mundo pensaba, todo el mundo que pasaba se reía de mí, decía Wagner en una entrevista. Wagner, quien llegó a gastar la cantidad de $8,000 en el proyecto, y seguramente sus vecinos pensaban que no había forma de, si acaso viniesen unas inundaciones, pues contener una inundación con el proyecto de la represa. Pero de hecho, la casa de aquel cristiano se mantuvo y se mantiene, de hecho hay vídeos, intacta. Wagner tenía fe en Dios. Mientras los militares estaban ocupados ayudando a sus vecinos a través de las evacuaciones obligatorias debido a las fuertes lluvias, Wagner fue protegido por su represa. A pesar de que el nivel del agua aumentó considerablemente y envolvió toda la casa, esta estaba completamente intacta. No llegó dentro, sino solamente en sus alrededores. En la región, más de 100 viviendas, oigan, más de 100 viviendas fueron inundadas y destruidas por causa de las lluvias. Pero solo una logró pasar ilesa de la inundación. La gente estaba tratando de salir de sus casas por medio de barcos y balsas, pero Randy Wagner encontró una manera de proteger su casa. Esas fueron las palabras que dijo a un reportero, un famoso programa en Estados Unidos. Fue una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Dios me dijo que tenía que comprar y lo dije. Y no me avergoncé de decir, Dios me dijo, compra una, gástate lo que sea, compra una represa, rodéala toda tu casa, porque llegará un día donde eso te protegerá. Esta es la bonita historia, una increíble noticia publicada hoy.
6 de septiembre de 2016. Hoy puede que en este día alguien allí al otro lado que está escuchando mi voz se haya preguntado alguna vez, o quizás se lo está preguntando en estos momentos, y está diciendo: ¿quién me concediera una petición especial? Qué feliz sería si se me concediera una máquina del tiempo para poder viajar al pasado, para poder ir a una fecha concreta y acercarme a aquel chico, a aquel joven asustado, a aquel joven perdido que cometía tantos y tantos errores, y decirle: sabes, aquello que vas a hacer no lo hagas, porque en el futuro te va a traer malas consecuencias. No sé si has pensado alguna vez quién se me concediera a mí ir al pasado y aquel chico loco, intentar calmar sus nervios y decirle: tranquilo, hay otro camino que seguir. E intentar deshacer muchos errores que en el pasado cometimos. Pero el tiempo es una línea que no se detiene, únicamente va hacia adelante. No se nos puede permitir ni conceder viajar al pasado, pero tampoco se nos concede viajar al futuro. Únicamente podemos vivir el presente. Y sí, puede que te gustaría viajar al pasado para aquellos errores que cometiste. No lo cometas, quizás errores que te han llevado hasta el lugar donde estás, hasta un presente un poco triste, frustrado, dolorido, y estás cansado de esta situación, pero sabes, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para enmendar tus errores. Y no es tiempo para lamentarte de aquello que hiciste, porque hoy presento a alguien que puede sanar ese pensamiento dolorido, y es Jesús. Jesús es el único que sana las heridas que los errores del pasado arrastran. Oh, allí al otro lado, que estáis escuchando mi voz, les digo: es tiempo que olviden el Amalek que les persigue. ¿Y cómo el Amalek que me persigue? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó un desierto, hubo unos enemigos que le perseguían, y era un pueblo llamado Amalek. Y para que ellos siguieran adelante y pudieran disfrutar de la tierra prometida, Dios les aconseja que se olviden del Amalek que les persigue. Que el Amalek que les persigue ya fue derrotado, que se olviden de ellos. Los errores que cometiste en el pasado ya están cometidos. Pero hoy te presento a Jesús, que puede sanar tu corazón. Hoy te presento a alguien que no va a reprocharte tus errores, que no te va a decir por qué te equivocaste de esta manera. Jesús no te va a regañar. Al contrario, si hay alguien que comprende tu situación, este se llama Jesús. Te ama tanto que entregó a su Hijo
para que si hoy crees en Él, puedas descubrir que aquella herida que te persigue desde hace mucho tiempo puede ser sanada. Y que del lugar más oscuro, más recóndito, del lugar tenebroso, Dios puede sacar una situación bonita y preciosa. Eugenio, no comprendes bien mi situación. Quizás yo no lo comprendo. Pero Jesús estuvo en todas las peores situaciones. Y te sorprenderás si le ofreces a Dios tu tiempo y también espacio en tu corazón. Te sorprenderá de lo que Él puede hacer. Dejemos ya de lamentarnos de los errores del pasado y establezcamos un presente en Dios para tener un futuro asegurado. Este consejo va dirigido para todas aquellas personas que me están escuchando, pero en especial este consejo desde lo más profundo de mi alma va dirigido para mis amigos y hermanos, los internos en la prisión de Villabona. Hasta allí les mando un fuerte abrazo de un siervo del Señor que les ama con todo el corazón y que ora por todos ustedes. Vuestro hermano Eugenio González, pastor de la Iglesia Nueva Vida. Es tiempo de olvidar el pasado, afirmar en Dios nuestro presente y asegurar nuestro futuro. Bueno, y con esto llegamos hasta el final de este programa. Queremos recordaros que tenemos habilitado también un correo electrónico. El Rincón de Eugenio @gmail.com. Voy a creer si puedo sentir tu presencia, que has sido tú quien me sostiene. También nos pueden escribir a Cartas hacia la Libertad, calle Puerto Cerrado, número 20, bajo código postal 33207, Gijón, Asturias. ¿Cómo no vamos a creer, verdad? Hasta la semana que viene.